Hola a todos, espero se encuentren bien. Quiero hacerles este video empezando con un texto que quiero hablarles acerca de este. Y se encuentra en la palabra de Dios en el Proverbios 12, versículo 11, y dice así: el que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desperdicia el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que para el que labra, o sea, el que trabaja su tierra, hay una promesa de Dios que dice que tendrá pan, ¿verdad? Dice más que, pero el que desperdicia su tiempo es un tonto. Ahorita estamos mirando tiempos cruciales en los que estamos viviendo, ¿verdad? Tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos donde hay, shortages, donde no hay suficientes alimentos, se podrá decir, y donde ya se advierte de que tal vez va a haber insuficiencia de alimentos en los próximos meses, años tal vez. Entonces, yo quiero hablarles de este pasaje que dice la escritura, que el que labra su tierra, o sea, el que trabaja su tierra, tendrá pan en su mesa. Y yo sé que a veces hay muchas personas que no se atreven a crecer sus alimentos porque sienten que eso no es para ellos, que tienen mano negra, a veces dicen mano negra, que no tienen mano para esto. Pero déjame te digo una cosa. Nosotros somos los que sembramos, los que regamos, pero es Dios el que da el crecimiento a todas las cosas. Y yo, hay cosas aquí en el jardín que yo no he sembrado personalmente, y a veces hasta ni las riego porque no sé que están ahí, hasta a veces que digo, ay, mira, aquí está esta cosa, y producen tan bonito que eso me da a mí entender que no soy yo la que hace las cosas, sino es Dios el que tiene misericordia de nosotros, y Él es el que hace que las plantas crezcan y produzcan. Así como miraron la sandía y el melón en el video anterior que coseché, ya miraron los melones, estaban chiquititos, pero una delicia. Y la razón por la que yo creo que estaban así de chiquititos es porque este año, aquí donde yo vivo, no tuvimos verano. Todo el mes de julio, agosto, muy poco sol tuvimos, y el sol cuando salía, salía nada más por un ratito y después se nublaba y estaba frío el clima. Y lo que es la sandía y el melón, pepinos, tomates, todo eso necesitan mucho sol. Aquí está un ejemplo de una planta de tomatillo que salió solita. Mira nada más el tamaño enorme. Es una sola planta. Mira cómo se ha expandido. Esta tierra ni siquiera es tierra. Aquí es una mezcla de tierra con arena y de todo. Y mira nada más. Y está lleno de flor. Y de este otro lado, esta es una compostera. Y mira, ahí adentro de la compostera salió esta planta de tomatillo. Mira, ya tiene ahí todas las flores que lleva. De este otro lado está esta otra plantita, mira, también salió. Ahí está, en el piso. No la riego, pero con el agua de esta maceta, de ahí se alimenta. Y mírala. Hace un tiempo estuve platicando con mi abuela y me decía que cuando estaba en México, que estaba afuera de su casa, salía una planta de tomate solita que ella nunca plantaba, porque la razón que no plantaban ellos era porque donde ellos vivían no había agua. Ellos tenían que ir a agarrar agua en cubetas, entonces pues eso de plantar plantas no era una opción, porque
muy apenas si tenían agua para uso personal. Entonces dice que siempre salía una planta de tomate ahí afuera de su casa y le producía muchos tomates. Y ella dijo algo que me llamó la atención, que dijo que Dios hacía que esos tomates crecieran ahí para que ella no tuviera que comprar, porque ellos vivían en un rancho allá en México y dicen que estaba muy, muy escaso todo. Entonces, por eso es que les digo que si aún cuando nosotros no trabajamos la tierra, Dios nos provee, contimás cuando trabajamos la tierra, con más razón, Él nos va a bendecir. Así que ánimo, hay que empezar a plantar, porque ¿sabes una cosa? No tenemos que depender de nadie, de que nos alimenten, porque cuando ya nosotros damos esa es una libertad el poder tener tu propio alimento, porque si alguien viene y quiere forzarte a hacer algo que tú no quieres, por ejemplo, algo de lo como lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que te quieren forzar a hacer algo que no quieres y si no pierdes tu trabajo, pues la otra cosa es, te pueden forzar a hacer algo si no, no vas a comer, ¿verdad? Como en algunos lugares que ya no pueden ir a la tienda a comprar comida, ya no pueden entrar a la tienda si no tienen una tarjeta, ¿verdad? Y la verdad que todo esto que estamos viviendo es el cumplimiento del fin de los tiempos, porque en la palabra de Dios se nos habla de las señales del fin del mundo. Y una de las cosas que dice acerca de eso es que en el tiempo donde va a reinar lo que le llaman en la Biblia el anticristo, dice que el anticristo va a mandar que todos, ricos, pobres, grandes, niños, se pongan una marca y en su mano derecha o en su frente, y que el que no se la ponga no va a poder comprar ni vender. Y yo no digo que esto que estamos viendo sea la marca, pero tampoco digo que no es. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que es un entrenamiento, están acondicionando las mentes, o sea, para que la gente lo vaya tomando como algo normal y no te llegue así de sorpresa. Entonces, todo esto es tan, ¿cómo se dice? Como cuando vas preparando el camino hacia cierta cosa. Incluso en la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, que Juan el Bautista venía preparándole el camino para que Él viniera. Y de igual manera, estamos mirando que el camino se está preparando para la llegada del anticristo aquí, del gobierno, ¿verdad? De pepino. Las plantas ya están por terminar, agarraron mojo, pero es normal porque, pues como les digo, el clima no estuvo favorable para estas plantas. Había mucha neblina, mucho frío y pues eso les empeoró la situación. Este limón, ¿cómo va? Este limón es nuevo, tiene apenas 2 años. Aquí tenía un limón igualito, pero no le puse el alambre abajo y un topo se lo comió. Y tenía 2 opciones, darme por vencida y ya no plantar nada, o plantar otro y ahora ponerle la malla. Y mira nada más, decidí intentar de nuevo, planté otro y mira nada más que hermosura, lleva muchos limoncitos. Y primeramente Dios, en unos mesecitos más, unas semanas, voy a poder cosechar. Y pues miren, estos son los pepinos que acabo de cortar ahorita. Tenía 2 opciones también: mirar el clima y decir, ¿para qué planto si no tengo verano? O plantar y a ver qué pasa, a ver qué Dios dice. Y yo decidí plantarlos,
los tengo en ese bote, como miran, y nada más le puse esos palos de bambú para que creciera para arriba. Y mira, y he estado cosechando como 2 veces por semana, más o menos, y hemos comido bastantes pepinos. Tengo estos pepinos de ahí y tengo otros de allá, y otros que trasplanté hace poquito, y 2 me los comieron los chochitos de tierra. Ya las plantitas ya estaban como así de grandes, y llegan los chochitos de tierra y empiezan a comerse el tallo, y ya tenía pepinitos y todo, pero ni modo. Pero no por eso voy a darme por vencida o a decir que ya no voy a plantar. Pues quería hablarles de eso, quería animarles, porque ahora más que nunca tenemos que tratar de ser un poco más de independientes, porque la verdad, a cómo van las cosas, no sabemos el día de mañana qué vaya a pasar. Pero mientras que nosotros podamos ser independientes y producir ya sea algo de alimento, aún tenemos libertad y, ¿cómo se dice la palabra? Tenemos un poco de dominio sobre nuestras vidas, porque ya una vez que dependes de alguien más para que te dé de comer, eres esclavo. Y yo quería hablarte de eso. Así que acuérdense, el que trabaja su tierra tendrá alimento, más el que pierde el tiempo es un tonto. Y no nada más puedes plantar en camas de cultivo, también pueden plantar en macetas. Así que no es una excusa el que no tengas camas de cultivo o acres de terreno, porque yo aquí no tengo acres, y yo soy consciente de que algunas personas viven en apartamentos o viven en lugares que no hay espacio para cosechar, pero aún así puedes a darte ideas, ¿verdad? De, no sé, tal vez asociarte con alguien que tenga espacio, porque yo miro cantidades de casas que tienen mucho espacio y dijera, ¡ay! ¿Cómo quisiera yo tener el espacio que esta persona tiene para ahora sí hacer y deshacer? Pero trabajo con lo que Dios me ha dado y estoy aprendiendo cosas nuevas, porque eso se trata de sobrevivencia. Así que el saber cosechar, el saber sembrar tus alimentos puede ser un método que tú sepas que te puede salvar la vida en el futuro. Así que eso es todo por este video, amigos. Espero que Dios les bendiga y hasta el próximo video, si Dios quiere. Mira mi planta de pepino. Ya tenía sus pepinitos. Pero mira, se comieron el tallo, los chochitos. Esto blanco que miran aquí es tierra de atomea. Se las puse, míralos, ahí están. Pero ya era demasiado tarde. La tierra de atomea es buena para acabar con esos chochitos, aunque son beneficiales en el huerto, pero son muy dañinos para las plantas. Pero mira.